교장 나전욱입니다. 이 나라 이름 에스텔라예요. 저희 토요 한국학교는 1976년 조만호라는 그 목사분이 부에노스아이레스 시도델라 작은 한 한인촌에서 시작을 해서 올해 45년째 맞이하고 있습니다. 이 아삼블레아 1840번 이 학교에서 이제 공부하게 된 것은 그 후로 1976년 시작한 이후로 1986년도에 이 건물에서 공부를 하기 시작했고 토요학교는 아르헨티나의 그 유일한 공교육기관으로서의 한글학교이고 꼬리가 바꾸니까 꼬마 여자친구가 어떻게 웃었었어요? 아까 잘 썼어. 여기 코잖아. 쓰긴 잘 썼어. 오로 써야 돼. 자 박수. 아니 박수. 와! Hace dos años estoy estudiando en ICA. Me gusta a venir a aprender coreano, las culturas coreanas y también la seño nos enseñas origami y muchas cosas más. 우리가 그 온라인 수업에는 할 수 없는 이 대면 수업으로밖에 할 수 없는 것들이 있어요. 그 특활 수업이죠. 특활 수업은 지금 현재는 저학년은 율동, 그 다음에 그 노래, 동요 이런 것들 하고 있고 고학년은 현재 장구를 하고 있는데 하늘 보고 별을 따고 땅을 보고 농사 짓고 여기까지 한 다음에 Acá algunos alumnos vienen por acá para aprender coreano porque quiere comunicarse con sus abuelos. En mi familia hablamos en coreano también, porque mi mamá no es de hablar mucho castellano y mi papá habla castellano, pero también habla muy bien en coreano. 동포들은 6개 반, 그리고 현지인들은 10대부터 50대, 60대까지 이렇게 구성이 돼 있어요. 그래서 온라인으로 지금 현재 공부하고 있는 학생들은 240명 이상이고 En pandemia en los coreanos que viven en provincia también participaron más que antes a la clase por Zoom y los argentinos también de Mendoza, Córdoba, donde no tiene clase coreano, no tenía mucha oportunidad, podían participar a la clase. 굉장히 다양한 지역에서 저 위에 뭐 차코, 저 밑에 리오네그로, 추붓 이런 데. Yo creo que los argentinos le interesa mucho cultura coreana, incluyendo idioma coreana o el sistema de letra hangul. 그리고 또 요새는 또 현지인들이 그 한국으로 여행, 취업, 유학 이런 데도 지금 관심이 많아서 더 많이 많은 한국어 공부를 하기 위한 현지인들이 더 많이 지금 현재 많아지고 있어요. 네네. 사실은 그 영어도 아니고 자기가 유학 가고 싶은 뭐 프랑스나 독일이나 이런 것도 아닌 그 동양의 작은 나라 한국어를 공부한다는 것은 정말 정말 대단한 거고 정말 감동이죠. 저 soy Vanessa Casal. Soy la supervisora del distrito escolar 20. La escuela número 18 es una de las 24 escuelas del distrito que lleva por nombre República de Corea. Esto nos ha dado la posibilidad, el desafío, la oportunidad de poder vincularnos con la comunidad coreana. No sé perfectamente, pero parece que recién empieza el inmigrante de Corea, ¿no? Parece que venía mucho este barrio.
Entonces, este colegio en ese momento, hace 40 años atrás, parece, entró muchos chicos coreanos a aprender enseñanza de este colegio. Entonces, por eso que este colegio está en relación, mucha relación con los coreanos. A partir de esta formalización se firmó un convenio con el Ministerio de Educación que permitió el dictado de clases de lengua coreana. Bueno, este proyecto surge porque nuestro país es inclusivo, es un país que trata de atender a la diversidad y eso se explica en el diseño curricular vigente. Entonces, incluimos este año dentro de la currícula del horario de clase el idioma, en realidad no es solo el idioma, sino todo lo que tiene que ver con la cultura, la costumbre de la comunidad coreana. Hola, 안녕하세요. Ahí ya saludamos, hola. Hola. Ah, bueno, el señor de primer grado me pedía que enseñando el canciones de coreano, que aprendan coreano. Cantando estas canciones, le enseñé cómo dibujar. Porque nari nari, ¿qué significa nari nari y nari? ¿Qué significa bumnadri? Entonces los chicos con ese significa dibujaba. Entonces dibujaba el pollito, paseando, con la comida, todo eso. Entonces ya los chicos entienden qué significa bumnadri y esas canciones, qué significa esas canciones. Entonces para mí, era lindo aprender a enseñar así. Con respecto a la recepción del idioma, la enseñanza del idioma, para nosotros y para los chicos también, es llamativo porque bueno, les interesa, porque es algo distinto a lo nuestro y además que les gusta conocer. Y se enganchan, digamos, están muy entusiasmados y les gusta aprender. Chicos, escuchando K-pop, K-drama, están aprendiendo coreano. Entonces ellos algún momento también van a aprender coreano, van a ser amigos de coreanos. Antes, año pasado, para los chicos de quinto grado, les enseñé Eguka. Ya yo entro al colegio, me saluda, "선생님, 안녕하세요", me están saludando. Con eso, estoy muy contenta. En ese momento arribaban los primeros coreanos a nuestra provincia, Tucumán, ¿no? En la década del 80. Entonces vimos como muy factible comenzar a investigar, a trabajar con ellos. El Hangul hoy se siente, se vive, se respira. Porque estamos tan lejos de Corea, pero sin embargo ustedes decidieron acercarse a ese país a través del estudio del idioma. Con mucho gusto, en los últimos 2 o 3 años, estamos incorporando Hangul, ¿no? Como una manera de dar mayores oportunidades a los alumnos, no solo de la capital, San Miguel de Tucumán, sino también extendernos al resto de la provincia de Tucumán. Nos presentan al nuevo agregado en educación de la Embajada de Corea, el señor Lee, que nos está visitando en este momento en la provincia de Tucumán. Y estamos acá el día de hoy por recibir a la gente de la Embajada de Corea. Estas clases son optativas y empezaron a dictarse este año en nuestra institución. Tenemos 60 alumnos inscriptos y bueno, y hay muchos más debido a que nuestra matrícula es grande. Tenemos 890 alumnos en total en la institución. O sea que tengo demanda de más chicos que quieren participar de las clases de coreano. Yo soy Tucumán, de Chetekden, Hangugo, Saobede, Salpioboro, Tucumán, Wassumida. Tucumán, salgo que sin un sonsenim de Nurioqua. 교육부 관계자들의 협력으로 한국어 채택 수업이 확대될 수 있었던 것으로 알고 있습니다.
Pero momentos importantes, creo yo, fue el diálogo que tuvo con los alumnos, ¿no? Para él, creo que fue una sorpresa, lo manifestó en forma abierta y se lleva, creo, de los tucumanos, de los alumnos tucumanos, un gran recuerdo. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 이그나시아 아리예요. 예, 반가워요. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 만났어? 반가워요. 반갑습니다. 아플라우스, 아플라우스, 아플라우스. Tengo chicos que son muy humildes, muy humildes. Una población linda. Y que los chicos se ilusionan con ese hecho, quizás, de poder llegar algún día, ¿por qué no?, a conocer el país. Es la primera vez que nuestros alumnos van a estar en contacto con el director de educación y si bien reciben las clases de la profesora Elena, que es coreana, contar con la presencia de un integrante de la embajada coreana realmente es una gran expectativa para ellos. Mi nombre es Elena Su, soy profesora del idioma coreano aquí en la provincia de Tucumán. Yo nací aquí en Tucumán, soy hija de coreanos de segunda generación. Aprender Hangul aquí en Tucumán me parece que es una oportunidad única, no en todas las provincias lo presentan. Yo estudié aquí Hangul desde chica, del colegio coreano. Los padres nuestros se reunían todos los sábados y nos enseñaban a nosotros Hangul. Y bueno, y ahora me toca a mí enseñar a los chicos de aquí de Tucumán. Y es muy gratificante. Me parece que es hermoso enseñarle parte de lo que es mi origen, o sea, siendo tucumana, pero con mis orígenes coreanos. 한국어를 좀 더 이해하는데 이런 수업이 도움이 되길 바랍니다. Lo que hacen los idiomas es nos muestran un nuevo mundo, porque seguramente ustedes están descubriendo cosas de Corea, sus comidas, ¿no es cierto?, sus tradiciones. Al principio, cuando me ofrecieron esta posibilidad de dictar esta materia en la escuela, yo lo acepté de una, porque para mí todo lo que es aprender en una escuela está bienvenido, y más en la localidad nuestra que queda tan lejos y que no llega a tantas cosas. Después empecé a indagar, a preguntar a los chicos, les digo, chicos, ¿qué tal les parece que vengan a enseñar? Sí, diré, dice, de una, por favor diré, necesitamos, porque a nosotros nos encanta. ¿Se acuerdan de usted de edad? 15 años. ¿Le pareció difícil adaptarse aquí? Yo pienso que acá hay mucha diversidad. Obviamente no todas las personas piensan igual, pero de a poquito van avanzando, vamos avanzando como sociedad. ¿Cuál es la comida que más le gustó de aquí? Asado. Yo también. Y ahora que ya conozco un poco más, he ido averiguando, no solo aquí en clase con los profes, sino también por mi cuenta. Me gustaría mucho ir a Corea y conocer y poder hablar coreano con la gente de ahí. Más allá de lo que han aprendido en la clase, buscan más información en su casa y la traen al aula y nos comentan y bueno, queremos hacer otras actividades. Cuando la señora directora vino y les dijo, chicos, hay posibilidades de que estudien coreano. Cuando charlamos con el señor Lee sobre la experiencia en Tucumán, lo que él nos dijo a primera instancia es, yo no esperaba que suceda esto en la provincia de Tucumán. Y hemos visto que lo aplaudían, lo recibían en hileras, ¿no es cierto?, dándoles la bienvenida. Nos inscribimos solo por curiosidad, la curiosidad de saber, aprender más de su cultura. De por sí ya en Argentina, Corea es muy conocido, es muy popular. Yo elegí el idioma Hangul porque me atrae, me gusta conocer otro tipo de idioma diferente al mío. Simplemente por eso, conocer otra cultura diferente a la mía. Cuando nos enteramos que podíamos estudiar Hangul, decidimos estudiar, tomar ese taller. A mí me gusta el idioma, me gusta cómo son,
las personas de allá. Y justo nos habían dicho que íbamos a estudiar coreano y cuando vino la embajada estábamos muy emocionados ya que conocimos su cultura y cómo la manera de enseñarnos, ¿verdad? Así que es una muy buena oportunidad de aprender coreano y en un futuro quizás en Corea podemos intercambiar culturas. A los chicos les diría, abran sus mentes, comprométanse con el mundo. El Hangul muestra un mundo cultural fascinante. Incentivo a los nuevos también que se anoten o que puedan ir a aprender este idioma porque es muy fácil de aprender. También es muy rico en el sentido de tema cultural y no van a perder nada, siempre van a salir ganando. Les diría que aprovechen esta oportunidad que la vida nos da, sino también, ¿por qué no?, poder pensar en algún momento poder estar allí, quizás estudiando, quizás trabajando, no sé, ilusionándolo con un mundo mejor. Argentina, eso. 이 한국어 교육으로 인해 서로 좀 더 교류가 확대되는 그런 계기가 되길 희망합니다. Me parece que el Hangul ahora va a ser un lenguaje más internacional. Yo fui tratando de cuidarlo porque me parece un proyecto muy hermoso. Y un proyecto que, como te decía, celebra la diversidad. Gamsahamnida, gracias, annyeong y chao. Gamsahamnida, chao, annyeong. Gracias, chao. Annyeong.